Estas son las nuevas imágenes compartidas por la policía boliviana, donde se ve a la principal sospechosa del rapto del bebé Alex huyendo acompañada con otra mujer. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que esta mujer, que se hacía llamar Mariana, camina cargado del pequeño. Ambas sospechosas habrían abordado un taxi de color naranja en la calle Murillo. Se conoce que ambas pasajeras habrían llegado hasta la zona de Villa Fátima, donde se habría perdido su rastro. Las autoridades informaron que el conductor de este taxi fue detenido por la policía boliviana en las últimas horas, donde luego de prestar su declaración quedó en calidad de aprehendido.